Thank you.
Bienvenidos sean todos a esta ceremonia de colación de grados de la Universidad de Montemorelos. Hace ya un año, en estas mismas fechas, estábamos iniciando un programa como este sin la presencia de nuestros graduandos, sus familias, ni toda la comunidad universitaria. No imaginábamos que un año después aún permanecerían las circunstancias sanitarias que nos obligan a estar distanciados físicamente. Pero aunque es así, hoy estamos juntos en un mismo espíritu de gratitud a Dios por sus inmensas bendiciones y de regocijo por los logros de ustedes, nuestros graduandos. La ceremonia de hoy es única, sí, y aunque definitivamente no es como lo imaginábamos, se quedará en nuestras mentes como una de las más significativas y simbólicas que se han llevado a cabo en la Universidad de Montemorelos. La clase 2021, ustedes, será recordada en la historia como la que tras más de un año de estudios en tiempos de pandemia, además sacrificó las tradiciones más queridas de la ceremonia de graduación para que todos, ustedes y nosotros, pudiéramos estar más seguros. Esperamos que cuando el país y el mundo estén en condiciones aptas, podamos entonces volver al campus y celebrar juntos este festejo. Esta ceremonia, aunque es diferente, incluye igual muchos de los elementos que hacen tradicionalmente a una colación de grados. Así que bienvenidos todos, especialmente ustedes, nuestra clase de graduandos 2021. Les invito a ponernos en condiciones para orar. Gracias te damos, amante Padre que estás en los cielos, por la vida y la salud que nos concedes a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, por la clase de graduando, que aun cuando vemos las bancas vacías, sabemos que están en algún lugar conectados y viendo y participando de este culto. Te ruego, Señor, que seas tú con cada uno de ellos y con sus seres queridos. Los puedas mantener siempre firmes, fieles y seguros. Y que el programa que se tenga en este momento sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias a todo el equipo que hizo posible esta elegante marcha virtual. Y muchas gracias a Laura por la introducción y al maestro Collins por invocar la presencia de Dios. El orador para esta ceremonia será el doctor Elí Henry, presidente de la Junta de Gobierno de nuestra institución y también el presidente de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día. La visión global del doctor Henry sin duda tiene que ver con su formación básica en su país natal, en Haití. Luego continuó sus estudios en Sudamérica, específicamente en Argentina, y se doctoró en el país de Francia. Además, su trayectoria le da una rica experiencia para compartir en el amplio territorio de Interamérica. El doctor Henry ha sido pastor, ha sido profesor de teología, director del Seminario Teológico en la Universidad Adventista de Haití, también el rector de esa universidad, presidente de la Unión de la Iglesia Adventista en Haití, vicepresidente en la División Interamericana, secretario y ahora el presidente. Deseamos que las palabras del doctor Henry fortalezcan la vida de la clase de graduandos y sus familias. Qué privilegio estar con ustedes en este día de graduación. Qué privilegio participar a este día histórico de la Universidad de Montemorelos. I feel very happy.
happy and privileged to greet you all and wish you all the best. Blessings from the God Almighty and generous of all kinds of gifts. Je suis particulièrement heureux de ce privilège de pouvoir vous saluer, parents, professeurs, étudiants, en ce jour faste de la graduation. Dieu vous bénisse abondamment. Esto es Montemorelos en todo su esplendor académico, en su apertura al mundo, a la misión de la Iglesia. Me inunda el corazón ese gran flujo de alegría y satisfacción como presidente de la División Interamericana, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad. Me complace venir a presenciar esos momentos tan especiales para esa institución que ha podido atravesar un periodo difícil, periodo bien particular, pero ha llevado a los estudiantes, profesores, familias y sponsor a realizar un sueño, el de capacitar a un sí gran número de estudiantes a terminar su carrera en la Universidad de Montemorelos. Es una ceremonia bien especial, lo tenemos que reconocer. El año pasado, en este mismo periodo y para la misma circunstancia, escuché al rector Ismael Castillo, el profesor Castillo, invitar a los estudiantes a venir el próximo año, o sea, este año, a recibir su diploma en persona. Pero nos encontramos de nuevo en un salón sin ustedes, que me están mirando a través de la pantalla. Echamos de menos esta gran emoción que llena el pecho de todos aquí en el templo de la universidad, todas las veces, todas las graduaciones, cuando suena la música de la marcha y que empiezan a desfilar los estudiantes. Nos hace falta esas sonrisas de satisfacción de los impetrantes que vienen a sacar, a tomar el título, a inmortalizar el momento con toda la familia. Nos hace falta este sonido alegre de las risas, de la música y los cantos de victoria que llenan el plantel por una última vez en ocasión como esta. Algunos dicen que habrá que acostumbrarse a esa nueva realidad. Me permito diferir un tanto porque el plantel vacío no es la norma para la universidad. Los salones solamente en la pantalla de su dispositivo, no es de todo conducivo para un aprendizaje completo, integral. El intercambio y la vida en comunidad contribuyen grandemente al desarrollo de nuestras habilidades, a la creación de vínculos con personas de diferentes partes del país, del mundo, que pueden perdurar más allá del tiempo y la distancia. Aquí, en Montemorelos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, se encuentra una atmósfera ideal para crecer. Se encuentra una rectoría y un equipo administrativo muy abierto y deseosos de acompañar a los estudiantes en la ruta del saber, del desarrollo y bienestar integrales, y a tener con ellos esa pasión para servir enfocado en la misión global. La Junta de Gobierno
ha confirmado su confianza en su sesión administrativa del mes pasado para los próximos 5 años. Ese equipo directivo de la Universidad de Montemorelos. Y creemos que por la gracia de Dios van a poder seguir con éxito esta tarea iniciada ya. Dios va a seguir prosperando esa universidad y bien conocida a nivel nacional e internacional, global y adventista. Permítanme felicitar a cada uno esta mañana e invitarles a disfrutar del momento plenamente. Felicitaciones a los padres y sponsor por haber confiado en las posibilidades de sus hijos e hijas, por haber acompañado desde el momento delicado donde tenían que salir de la casa para emprender el viaje hacia Montemorelos, hasta este momento en medio de la pandemia donde aceptaron recibirles de nuevo a casa y modificar los planes para poder ofrecerles lo necesario para avanzar en el estudio en gran parte en línea. Los sacrificios no fueron en vano. Padres, sponsor, pueden disfrutar de sus frutos que van a ser aún más sabroso, yo diría, a medida que estos graduandos van a aplicar en su vida profesional las grandes enseñanzas que han tenido en esa casa de estudio, que presenta una educación tan elevada como el cielo y tan amplia como el universo, una educación que no se puede completar en esta vida, sino que continuará en la venidera. Una educación que asegura al estudiante de éxito su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la superior, la celestial. Es así que Elena White, en el libro Educación, página 19, define la educación adventista, que es la base firme donde se apoya la Universidad de Montemorelos. Felicitaciones a ustedes, profesores, maestros, docentes, personal en las diferentes carreras y servicios que han dedicado tiempo y esfuerzo para encontrar la mejor manera de transmitir un conocimiento actualizado. Y yo diría actualizado tanto en el fondo como en el soporte usado para impartir ese conocimiento, con toda esa obligación que tenemos ahora en el tiempo de la pandemia, de adaptarnos al uso intensivo de la tecnología en la enseñanza de esos últimos años. Queridos, estimados miembros del personal, pueden ser muy orgullosos de esos muchachos, muchachas, que han aprendido la visión que ustedes les han inculcado de una vida que realmente vale la pena cuando uno se pone al servicio de los demás, en camino con Dios, en su misión, donde quiera que le llama. Felicitaciones, jóvenes, damas y caballeros, por haber acabado la carrera en medio de las turbulencias, incertidumbres, las crisis sanitarias del tiempo presente. Cuando el mundo y el país estaban y están todavía enfrentando el peor periodo de los últimos decenios con
hospitales sin camas para las urgencias, muchos dolores y pérdida de vidas queridas, periodo que vio un sinnúmero de negocios en dificultad financiera, de desempleados, con una dificultad aguda de hacer lo que todos los estudiantes universitarios adventistas hacen, el reportaje estudiantil. Cuando el mundo y los gobiernos tienen pena para ofrecer a sus pueblos un futuro y una esperanza, ustedes han podido encontrar estamina para terminar la carrera que iniciaron aquí en la Universidad de Montemorelos o que vinieron a proseguir. Como bien lo ha dicho Pierre Corneille, es un autor francés del siglo XVII que escribió esa tragedicomedia, Le Cid. Él dijo: a vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. No coraje, no gloria, podrían decir en español. Entre más grande el peligro, más grande la gloria. Y lo hicieron. Felicitaciones. Hoy, ¿terminaron con la carrera? ¿Será? Lamento decirles en este día de grandes logros, de fiesta, de fin de estudios, de colación de grados, que no ha terminado la carrera. En cierto sentido, apenas lo has iniciado, o tal vez es un nuevo paso en la buena dirección, yo diría. Y me conforta afirmar que las adversidades de esos últimos años que vienen de atravesar, los problemas que han podido superar desde que vinieron a Montemorelos o antes mismo de llegar en esa casa de enseñanza superior, son tantos elementos que le han preparado y le han permitido tener valor para emprender la carrera de la vida. Bien atinado, me parece, el lema de esta generación de graduandos 2021: dejando el pasado y manteniendo la esperanza. Con el blanco prosigo a la meta del llamado de Dios. Resuena como el mensaje de ese gran hombre de Dios, quien, movido por el Espíritu de Dios, dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así lo dijo Pablo, el apóstol, en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y si empezamos ya desde el versículo 13, podemos decir, leer lo que él dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo, dice él, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo aquí hablando de la gran carrera de la vida que va más allá de lo temporal, más allá, yo diría, de lo académico. Pero cuán relevante es para nosotros en la realidad de todos los días. Pablo nos da ese consejo también que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, donde dicen: no saben que todos los que corren en el estadio,
Todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Estamos todos implicados en una carrera. Y quiero enfatizar a ustedes en particular hoy que no me estoy refiriendo a una competencia, como muchos aún en el mundo cristiano lo piensan. Lo piensan. En nuestras comunidades, el espíritu competitivo está en juego. Y en lugar de ver a otro como un complemento de nuestra carencia, lo vemos como un rival. Eso es un autor que dijo eso. Y sigue diciendo, hemos estado compitiendo desde nuestra infancia. Nuestro mundo gira en torno a la competencia. Mejor resultado en la escuela, lo mismo en el deporte, competencia para convertirnos en el favorito de mamá o papá. Luego viene el mundo del trabajo en el que queremos escalar, queremos el éxito social, etc. Con la llegada de las redes sociales, el espíritu competitivo también está ahí presente. Obtener la mayor cantidad de me gusta, la mayor cantidad de compartir, hacerlo mejor que el otro mientras mira dónde está el otro. No me quiero referir a eso, aunque es todo nuestra es el mundo actual que está imbuido con ese espíritu competitivo. Sin embargo, creo que lo que tenemos que enfatizar y que ahí, hablando en los textos que mencioné de Pablo, él no se está hablando de otra cosa que una competencia con él mismo, donde él se hace la pregunta, ¿me acerqué a la meta? ¿Dónde estuve ayer y dónde estoy hoy? ¿Estoy cumpliendo el por qué nací y el por qué fui tomado por Cristo? Hay cosas en mi vida que me impiden correr a la velocidad que necesito para llegar a la meta. Yo creo que es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí al dejarnos ese texto en la palabra de Dios. Y es el texto que tenemos que ver, que considerar, esas preguntas que debemos hacernos. Es hora de que todos nos deshagamos de este estado de ánimo para siempre y decidamos trabajar juntos en complementariedad, sin competitividad. Que decidamos correr para ganar el premio para que nunca podamos escuchar. ¿Cómo va tu carrera? ¿Quién te detuvo? Porque uno está corriendo al llamado de Dios para ganar. Corre para ganar. Esta carrera no termina hasta que se cruza la línea de meta. O sea, que lo que estamos diciendo hoy es que no es una carrera de 100 metros o de 4 años, 6, 8,
lo que él estamos diciendo es que tenemos que correr para y ganar graduandos, buscar la excelencia en todo lo que hacen. No podemos simplemente mirar el campo, las líneas laterales, sino que debemos involucrarnos, estar dispuesto a actuar. Yo corro, dice el apóstol Pablo, que el texto me invita, yo corro en esa carrera, dispuesto a cambiar mi actitud, dispuesto a seguir avanzando, incluso cuando tengo ganas de rendirme. El valor del premio no era monetario, sino simbólico. Y es lo que Pablo está presentando en ese texto que me llama la atención y que les ofrezco a la meditación hoy en mi mensaje a ustedes. Es que Pablo está hablando de un sentir de satisfacción, de que Dios lo empleó para un ministerio, para que es por eso que él tenía que usar todas sus energías, todos sus talentos, dones, para la gloria de Dios, para el bien del reino. El pensar de Dios, en el pensar de Dios podría decir, nos sentimos útiles cuando estamos en sus manos y nos dejamos usar en como Él lo quiere. El hombre necesita tener éxito en su vida, en su trabajo, en su matrimonio, en su relación con Dios. Y todo eso es posible en la medida que se pone realmente, se disciplina para eso, para avanzar. Lo has aprendido aquí en la universidad al hacer pasar esos años aquí con profesores bien formados que te han enseñado cómo hacer. Es por eso que es posible correr la carrera y es avanzar. No importa lo difícil que sea, tienes que avanzar por la fe, con la esperanza que allá está la cima, allá se puede ganar el premio. La invitación que les hago hoy es de ir no para obtener un premio, una riqueza en particular, aunque les deseo mucho éxito, mucho dinero en la carrera que van a hacer, pero no es por eso eso que tiene que motivarles en lo que están haciendo. Tienen que ir porque la corona que tienen es la corona de un Dios que le está llamando, llamando al servicio abnegado, a mirar todos los que alrededor de ti necesitan una mano, necesitan un servicio, necesitan conocer esa esperanza que tú tienes y que te lleva adelante. Y digo que tú tienes que estar listo, listo cuando Dios te llame a servir. Siempre listo donde te pone, en el lugar donde Él te pone, que sea disponible para Él, disponible para el servicio. Hay un autor, Benjamín Disraeli, que dijo que el secreto del éxito en la vida es que un hombre esté listo para su momento cuando llegue. Cuando llega el momento, hay que estar listo y para responder al llamado de Dios. A un joven, el texto bíblico nos dice
que un joven estaba durmiendo y no entendía nada al llamado que estaba haciendo Dios. Estaba ahí, se levantó varias veces y fui a su mentor para entender lo que está pasando. Pero cuando se dio cuenta que es Dios que lo estaba hablando, él dijo, heme aquí y estoy disponible para escuchar. Habla, tu siervo escucha. Dispuesto a ir en misión, puede ser joven o puede ser muy adulto. No importa el momento de la vida. Puede ser mañana al salir, al buscar trabajo, o más adelante, cuando Dios te encuentra. Siempre quédate atento para escuchar el lugar donde el Señor te llama a servir, manteniendo objetivos en la carrera, porque sin un objetivo es como una carrera sin meta. Hay que definir el objetivo. Ganar la carrera requiere conocer nuestro propósito y tenemos que avanzar con ese propósito. Lo has aprendido aquí en esta universidad, que el propósito noble que uno puede tener, lo más noble que uno puede tener, lo que tiene que perseguir realmente es el propósito divino. Buscar lo que Dios lo dice cuando se encuentra en el camino con ese llamado para abrir la mano para levantar a uno en el camino y ayudarlo a ir avanzando. Cuando hay que abrir su computadora para ayudar a todos esos que están buscando en el internet una razón de vivir, que están buscando un objetivo en la vida, Dios te quiere usar, cual sea el lugar donde está, y cual sea la carrera, carrera de salud, o carrera de administración, o carrera de servicio como teólogo, o en la informática, cual sea el lugar, el Señor te quiere usar. Siga lo que Él te dice. Y la carrera que Dios te invita a ir avanzando no se va a terminar realmente en un momento. No se va a terminar en una circunstancia, una graduación como esta. Se va a hacer una graduación mucho mayor, mucho más grande, más interesante de todo el universo que se va a encontrar. Ahí recibiremos la carrera y la recompensa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Graduandos, clase graduandos hoy, generación 2021, no está solo en la carrera. Siga con todo entusiasmo, disciplina, fuerza, para que tú puedas hacer la diferencia con Jesús. Él te va a acompañar y te va a dar la satisfacción más grande que puedas tener, es ser recogido por Él para la eternidad. Felicitaciones y que el Señor te siga bendiciendo ricamente. Muchas gracias al doctor Ali Henry por indicarnos desde la palabra de Dios. La ruta por la cual mantenemos la esperanza y llegamos a la meta.
En este momento van a estar pasando por la pantalla fotografías de las familias, porque es importante que reconozcamos el valor de la familia durante esta pandemia. Pero déjenme decirles que nosotros queremos sumar para un mundo nuevo. Sumar. No es tiempo de restar, tampoco de dividir. Es tiempo de sumar. Y Dios va a multiplicar. Por eso, en esta mañana estamos sumando 401 graduandos de aquí, graduandos del campus central. Pero si sumamos todos los programas de extensión y los centros de asesoría, estamos sumando 483 graduandos. 483 profesionales para servir a Dios, para seguir en esta ruta de servicio hasta llegar a la meta. Y tenemos estudiantes de 36 países, países tan lejanos en el Asia Central. Estaba mirando, vi dos rostros, el de Eugenio y el de Camila, desde el Asia Central. También vi a una egresada de Corea del Sur y me recordaron que el día de hoy está graduando un técnico dental que regresará a la clínica dental en Angola. Una clínica que levantó uno de nuestros egresados, Miguel Obed Rodríguez. Ahora la clínica allá en Angola tendrá un técnico dental, Junior Manuel Domingos. Me llama mucho la atención los graduandos de la UM Virtual. ¿Se pueden imaginar? Ellos sabían desde el principio que estaban en un programa virtual. Pero ahora todos los graduandos de la universidad se han unido a ellos en este último curso escolar en las plataformas virtuales. En este programa en el cual ustedes, graduandos de la UM Virtual, ya tenían mucha experiencia y mucha relación con sus maestros. Muchas felicidades a todos nuestros graduandos de la UM Virtual, que precisamente en la graduación tenían este contacto más cercano con nosotros. Quisiera expresar mi gratitud permanente a todas las facultades de nuestra institución por este especial cuidado que tuvieron con todos nuestros estudiantes, especialmente los graduandos. Muchas gracias a todos los profesores, porque se esmeraron en preparar todas las prácticas para que los graduandos no se retrasaran en su proyecto educativo. Pero durante esta pandemia, la familia ha ocupado un lugar especial de reconocimiento. Y quisiera agradecer a todas las familias. Por eso,
estamos recorriendo a las familias con las fotografías que nos mandaron. Sabemos que durante todo este curso escolar ustedes han tenido que dedicar más tiempo a sus hijos, mucho más tiempo. Ahí en casa, sin duda, tuvieron que destinar un sitio en su casa, convirtiéndolo en salón de clases. Si no un sitio permanente, pues después de tomar los alimentos, probablemente la mesa se convertía en un escritorio, en un salón de clases. También tuvieron que adquirir equipos, tuvieron que adquirir una red. Y también tuvieron que establecer los horarios, porque sin duda había varios hijos que ocupaban la red, que ocupaban los equipos, que ocupaban el escritorio. Pero una cosa que me dio mucho gusto es ver cómo muchos en los hogares, padres, familia, participaron de las clases. Me tocó dar algunas clases como maestro invitado, y qué sorpresa darme cuenta que allí junto a los estudiantes estaban sus padres participando de la clase. Qué momento tan especial, la universidad llegando hasta el seno de nuestros hogares y ustedes cumpliendo con gran sacrificio y abnegación. Estoy seguro que en algunos hogares resintieron la pérdida de trabajo. Sí, probablemente sus ingresos se vieron muy disminuidos. También supimos de la enfermedad que llegó a muchos de nuestros hogares, de nuestros estudiantes, incluso la muerte. Hay algunos estudiantes, me comentaba el profesor Jairo Sánchez, de Marlene Sánchez, que está graduando de la licenciatura en educación con especialidad en ciencias sociales. Marlene perdió a su padre. Ella también se desempeñaba en la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Momentos muy difíciles. Marlene perdió a su padre por COVID. Pero aquí está Marlene, llegando a la meta y, como dijo el doctor Henry, al mismo tiempo el punto de partida para otra jornada. Quisiera reconocer que Adriana Pérez Cáceres está graduando de un doctorado en administración, pero junto con su hijo Andrés Besares Pérez, que está graduando de medicina. También quiero reconocer a Adriana Valderrama, que está graduando de su doctorado en administración, y también en compañía de su hija Laura Isabel, que está graduando de medicina. Somos una gran familia y uno de los propósitos que tenemos en la universidad es que los jóvenes que se preparan para ser profesionales se conozcan y establezcan matrimonios donde unan sus talentos para ser útiles para el Señor. Pues la coordinadora de terapia física y rehabilitación, Mariel, me dijo que Jorge Telles, su graduando de terapia física, ahora después, unas semanas después de esta ceremonia, tendrá otra,
porque se casará con Silvia Saraí Espinosa, que está graduando de odontología. Pues para ellos, la frase, una nueva frase, no solamente la frase del cuento de hadas que dice que se casaron y fueron felices, sino también para ellos se casaron y fueron útiles. También para Lisa Marcela Hernández, que después de esta ceremonia, en unas semanas más también, se casa con Rubén Acuña. Pues para ellos también, que se diga, se casaron y fueron útiles, porque juntaron estos graduandos sus talentos para servir a Dios. Entre nuestros graduandos hay algunos que han hecho toda su carrera en la universidad. Uno de los padres de uno de los graduandos me mandó un mensaje y me dijo que Enrique Rodríguez Alemán, que está graduando de la ingeniería en sistemas computacionales, imagínense, está aquí desde la guardería Mis Amiguitos. Tenemos la guardería Mis Amiguitos, siguió al jardín de niños, siguió a todo, toda su carrera. Bueno, casi me dice el padre que el primer biberón se lo tomó también aquí en la universidad. Quiero decirles que hay algunos compañeros nuestros que están graduando, que combinan su trabajo como piñataro, vi su fotografía, que combinan su trabajo con el estudio para servirle a Dios. Miraba en las fotografías, muy elegantes, a estudiantes que yo he mirado por algunos años, haciendo un servicio becario muy distinguido. Un gran esfuerzo, y por eso quiero felicitarlos a todos los que han combinado, el trabajo con las clases y haciendo un trabajo distinguido en diferentes áreas del plantel como servicio becario. También vi algunos estudiantes que se han desempeñado en Emprendum también con mucha distinción, no solamente en las campañas del verano y del invierno, sino durante el semestre, distribuyendo publicaciones que se convierten ellos mismos en asesores de salud, de familia y de superación personal. Estaba mirando ayer en un programa a Mario Hernández, que tiene muchas inquietudes y muchas iniciativas, ha desarrollado muchas iniciativas, entre ellas el audio de un devocional, y me llamó la atención. Mario me dijo que su preparación la hizo en 11 años, su preparación profesional. ¡Qué esfuerzo, Mario! Felicidades para ti y para toda tu familia. Esa es la labor de la familia. Pero también quiero destacar la labor de nuestra iglesia. Durante este año difícil, hemos tenido el apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en nuestro país. Nuestro país, dividido en 5 uniones, hemos recibido el apoyo de la iglesia, porque para la Iglesia Adventista la educación es de vital importancia, porque nosotros creemos en que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. La preparación espiritual es fundamental. La iglesia así lo cree,
y por eso el apoyo constante. Y desde este escenario de graduación queremos agradecer pues a las familias, a los maestros, a la escuela y a la iglesia. ¡Qué hermosa alianza! Y por eso la ofrenda de 483 profesionales que le van a servir a Dios. Y digo que le van a servir a Dios porque aún nuestros egresados tienen su corazón puesto en esta tarea, en esta labor. Y quiero presentar en este momento un programa especial de los egresados de la carrera de medicina. Viene el doctor Nahum García con el doctor Marcial Hernández, con un programa muy especial para este momento de graduación. Muchas gracias, buenos días. La Asociación de Exalumnos de Medicina de la Universidad de Montemorelos, Examedum, es una asociación legalmente establecida en el estado de Texas, en Estados Unidos. Es una asociación no lucrativa, que tiene como propósito, entre otros, servir a los estudiantes, a los exalumnos y a la escuela de medicina en su propósito de preparar médicos misioneros. Esta asociación decidió, en acuerdo con la Universidad de Montemorelos, establecer una beca anual para un destacado estudiante con el nombre de uno de los pioneros en nuestra escuela de medicina, el doctor Kepler Hernández Aguirre. Esta beca es una beca que va a cubrir un año completo de la colegiatura, de la enseñanza y el dormitorio. La asociación cubrirá el 75% y la universidad el 25% de la enseñanza. El doctor Kepler Hernández Aguirre, muy apreciado médico entre nosotros, habilidoso cirujano, fue el director de las primeras 7 generaciones en nuestra escuela de medicina. Y esta mañana tenemos el honor, el hijo del doctor Kepler Hernández, de entregar a nombre de la asociación por primera vez la beca Kepler Hernández Aguirre. Gracias, Nahum. Señor rector Ismael Castillo, hago entrega del cheque que representa a la que es por parte de los exalumnos de la Escuela de Medicina por la cantidad de $10,000 para la señorita Esther Cruz López. Ella es originaria del sur de Veracruz. Dentro de varios nombres que se dieron, tengo entendido, ella fue elegida porque fue destacada y cumplía los requisitos para poder obtener esta beca. Hago entrega a ustedes de este cheque. Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Ted Segarra, egresado nuestro y presidente de esta Asociación de Exalumnos de Medicina. Pues qué importante apoyo. Por eso dije, se trata del hogar, de la iglesia y la escuela, y ahora se unen nuestros egresados para apoyar el desarrollo de la educación adventista. Si Dios nos ha guiado en medio de esta pandemia y llegamos hasta este momento, seguramente nos seguirá guiando, como dijo el doctor Henry, a la graduación final ante todo el universo. Que Dios nos bendiga a todos. Es urgente.
Iré será la nota tónica para los próximos años aquí en nuestra institución. Nos comprometemos a sumar para un mundo nuevo. Les repito, no es tiempo de restar, mucho menos de dividir. Es tiempo de sumar. Y Dios lo va a multiplicar. Estaremos para siempre en un mundo nuevo. Ahora llegamos al momento de la certificación de requisitos. Quiero decirles que la iglesia pues se ve triste. Está vacía. Todos los sábados, absolutamente todos los sábados de este curso escolar, he venido a la iglesia y la he visto vacía. Pero nos estamos preparando ya para recibirlos.
Nos estamos preparando con todos los protocolos sanitarios, porque queremos recibirlos para el siguiente curso escolar y comenzar a vivir una vida como una gran familia, que nos preparamos para sumar para un mundo nuevo. Le voy a pedir a la doctora Raquel de Cornechuk, vicerrectora académica, que presente la certificación de requisitos para graduación. Quiero presentar en esta mañana a la clase de graduandos, que está compuesta por 402 candidatos a títulos de licenciatura, 73 candidatos a títulos de posgrado y 8 candidatos a títulos de técnico superior. De todos estos estudiantes, que suman 483, 378 son estudiantes presenciales de la Universidad de Montemorelos. 23 son estudiantes de la UM virtual y 82 son estudiantes que la Universidad de Montemorelos tiene en distintos lugares del mundo en centros de asesoría. Señor rector, me complace en certificar que de acuerdo con los documentos que tenemos en la Dirección de Servicios Escolares, cada uno de los 483 candidatos está en condiciones de recibir la documentación correspondiente. Muchas gracias, doctora Raquel de Cornechuk, vicerrectora académica. Habiendo escuchado esta declaración de certificación de requisitos, por la autoridad que me confiere la Junta de Gobierno de la Universidad de Montemorelos, los declaro a todos formalmente graduados. Enseguida pasarán por la pantalla los documentos que así lo certifican. Y ahí están en sus hogares, pues es momento de levantar las manos, de abrazar a nuestros graduados. Que Dios les bendiga. Comenzaremos entonces con la entrega de los certificados de manera virtual, comenzando por los estudiantes de licenciatura y luego los posgrados, facultad por facultad. Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, licenciatura en Administración de Empresas. Raúl Gallegos Moreno, licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Contaduría Pública. Adriana Alvarado López, licenciatura en Contaduría Pública. Abel Cabrera Figueroa, licenciatura en Contaduría Pública. Daniela Castillo Pérez, licenciatura en Contaduría Pública. José Francisco Cruz Rodríguez, licenciatura en Contaduría Pública. Moisés Esteban García Gapi, licenciatura en Contaduría Pública. Rafael Irat Hernández Guevara, licenciatura en Contaduría Pública. Carlos Samuel Isidro Lara, licenciatura en Contaduría Pública. Carla Rebeca López Cruz, licenciatura en Contaduría Pública. Esli Azenet Mancilla Madrigal, licenciatura en Contaduría Pública. Juan Emanuel Martínez Hernández, licenciatura en Contaduría Pública. Suri Mazariego Méndez, licenciatura en Contaduría Pública. Zulma Saraí Méndez Ríos, licenciatura en Contaduría Pública. Gerardo Morales Alemán, licenciatura en Contaduría Pública. Diosis Guadalupe Muñoz Garza, licenciatura en Contaduría Pública. Fabián César Pignataro Hein, licenciatura en Contaduría Pública. Diana Janet Ríos Escudero, licenciatura en Contaduría Pública. José Carlos Rodríguez Bautista, licenciatura en Contaduría Pública.
Alberto Serrano Escribano, licenciatura en Contaduría Pública. Johanna Noemí Tejeda Medina, licenciatura en Contaduría Pública. Freddy Samuel Torres Flores, licenciatura en Contaduría Pública. Alejandro Villalobos Bamaca, licenciatura en Contaduría Pública. Jesús Alberto Zúñiga de Ochoa, licenciatura en Contaduría Pública. Licenciatura en Derecho. Diego Armando Martínez Serafín, licenciatura en Derecho. Basti Lisset Sánchez Asensio, licenciatura en Derecho. Licenciatura en Negocios Internacionales. Nancy Alondra del Porte Solís, licenciatura en Negocios Internacionales. Demi Alondra López Colín, licenciatura en Negocios Internacionales. Galo Daniel Medina Huamani, licenciatura en Negocios Internacionales. Raúl de Jesús Ríos Ríos, licenciatura en Negocios Internacionales. Samuel Eduardo Sosa Higuera, licenciatura en Negocios Internacionales. Sandra Salmay Soto Fernández, licenciatura en Negocios Internacionales. Dulce Areli Valenzuela Osoria, licenciatura en Negocios Internacionales. Maestría en Finanzas. Yasmín Lucía Bello Chaparro, maestría en Finanzas. Maestría en Mercadotecnia. Tennyson Otoni Chiray, maestría en Mercadotecnia. Elizabeth Villegas Moreno, maestría en Mercadotecnia. Maestría en Recursos Humanos. Diego Felipe Díaz Tobar, maestría en Recursos Humanos. Rebeca Ramírez Fajardo, maestría en Recursos Humanos. Maestría en Administración con acentuación en Finanzas, Centro Asesoría Haití. Nirlande Benoit, maestría en Administración con acentuación en Finanzas. Doctorado en Administración de Negocios. Pierre Mario Agustaf, doctorado en Administración de Negocios. Edson Leslie Bobel, doctorado en Administración de Negocios. Mark Henderson Bradwaite, doctorado en Administración de Negocios. Joel Cantaf, doctorado en Administración de Negocios. Robert Jean Marie Charles, doctorado en Administración de Negocios. Bernard Ellsworth Lucy Daisley, doctorado en Administración de Negocios. Franz Daiti, doctorado en Administración de Negocios. Lisbeth Graciela Elejalde García, doctorado en Administración de Negocios. Reynold Adolfus Ferrari, doctorado en Administración de Negocios. José María Gutiérrez Londoño, doctorado en Administración de Negocios. Trenton Randolph Hamidan, doctorado en Administración de Negocios. Claudia Estela Herrera Cárdenas, doctorado en Administración de Negocios. Doreen Ruby Hauson, doctorado en Administración de Negocios. Judy Carmelí Jex, doctorado en Administración de Negocios. Armstrong Josephine Charles, doctorado en Administración de Negocios. William Joseph Kidiu Jean Charles, doctorado en Administración de Negocios. Adrián Alejandro Kornechuk, doctorado en Administración de Negocios. Donovan Antonio Lauder, doctorado en Administración de Negocios. Donald Paul, doctorado en Administración de Negocios. Adriana Pérez Cáceres, doctorado en Administración de Negocios. Delceta Pinoc Palmer, doctorado en Administración de Negocios. Jesús Rueda Díaz, doctorado en Administración de Negocios. Adriana Ruiz Berrío, doctorado en Administración de Negocios. Carolina Sanabria Palacio, doctorado en Administración de Negocios. Ernest San Luis, doctorado en Administración de Negocios. Facultad de Ciencias de la Salud, licenciatura en Enfermería. Kareli Carrasco Vargas, licenciatura en Enfermería. Jenny Yvette Flores García, licenciatura en Enfermería. Itzel Chajail Gómez Chulim, licenciatura en Enfermería. Wendy Clarelli Hino Villaseca, licenciatura en Enfermería. Rebeca Jiménez Jiménez,
licenciatura en enfermería. Cindy Leticia May, licenciatura en enfermería. Josette Andrea Pérez Alcón, licenciatura en enfermería. Jennifer Pérez Grajales, licenciatura en enfermería. Claudia Cristina Ríos Ríos, licenciatura en enfermería. Ruth Esmeralda Vargas Novoa, licenciatura en enfermería. Judith Vasconcelos Cortés, licenciatura en enfermería. Médico cirujano. Rubén Acuña Cortés, médico cirujano. Adrián Aguilar Ángeles, médico cirujano. Isela Álvarez Silva, médico cirujano. Karen Cecilia Ávila Hernández, médico cirujano. Juan Carlos Balán Tamay, médico cirujano. Miguel Ángel Bautista Badal, médico cirujano. Andrés Besares Pérez, médico cirujano. Kadicha Redian Burt, médico cirujano. Claudia Madeley Kamal Cocom, médico cirujano. Gracie Sayuri Camacho Chávez, médico cirujano. José Andrés Candelaria Ocaña, médico cirujano. Sara Cardosa Guzmán, médico cirujano. Astrid Lucy Caseus, médico cirujano. Jorge Eduardo Cázares Canales, médico cirujano. Fernando Antonio Chalé May, médico cirujano. Kevin Avisaí Chalé Pech, médico cirujano. Nayeli Clark, médico cirujano. Emanuel Domínguez González, médico cirujano. Itaí García Martínez, médico cirujano. Perla Berenice Garza Gómez, médico cirujano. Citlali Raquel Gómez Acosta, médico cirujano. Carlos Alberto Gómez Flores, médico cirujano. César Amir Góngora Rosado, médico cirujano. Maritza Yoximara González Guerrero, médico cirujano. Gadi Jaciel González Zavala, médico cirujano. Alejandro David Gracida Hernández, médico cirujano. Daniel Esaú Guerrero Ramírez, médico cirujano. Arisay Dorcas Gurrión Luis, médico cirujano. Jamiro Benjamino Hassel, médico cirujano. Natacha Abigail Henry, médico cirujano. Lizy Marcela Hernández Soto, médico cirujano. Yvonne Judith Hernández Vargas, médico cirujano. Abraham Rafael Hipólito Heredia, médico cirujano. Hedicha Arden Joseph, médico cirujano. Cristal Ann Lovon Kirk, médico cirujano. Beatriz Delfín Laucea, médico cirujano. David Alfredo Lázaro Presenda, médico cirujano. Macario López García, médico cirujano. Carlos Madrigal Torres, médico cirujano. Cristi Jael Mancilla Trillo, médico cirujano. Carla Mayreli Marroquín Rodríguez, médico cirujano. Jessica Martínez Díaz, médico cirujano.
Ociel Maya García, médico cirujano. Julián Alejandro Medina Eck, médico cirujano. Iván Villig Méndez Núñez, médico cirujano. Jennifer Aide Moguel Ríos, médico cirujano. Rebeca Noemí Morales Hernández, médico cirujano. Diego Fabián Morales Sánchez, médico cirujano. Kenneth Fernando Muñoz Campos, médico cirujano. Surizaday Ocaña Arteaga, médico cirujano. Emanuel Ontiveros Salcido, médico cirujano. Yajaira Abigail Ortega Angelino, médico cirujano. Evi Noemí Pérez, médico cirujano. Israel Pérez Navarro, médico cirujano. Dafne Aridaí Pérez Tosca, médico cirujano. Marta Elaine Plasencia, médico cirujano. Walter Gianluca Plasencia, médico cirujano. Cecilia Lisette Puerto Martínez, médico cirujano. Isabel Lorena K. Carmona, médico cirujano. Luis Mariano Rentería Ramírez, médico cirujano. Carlos Emilio Roldán Gutiérrez, médico cirujano. Idril Atenea Rosete Ramírez, médico cirujano. Luis Ángel Ruiz López, médico cirujano. Francisco Ruiz Montalvo, médico cirujano. Alexander Salazar, médico cirujano. Brenda Fabiola San Pedro Munguía, médico cirujano. Andrea Nicole Sánchez Cardona, médico cirujano. Mónica Uguanguiza Semejeuchi, médico cirujano. Alexis Daniel Sigala Díaz, médico cirujano. Araceli Dacel Sosa Sánchez, médico cirujano. Javier Temich Chacha, médico cirujano. Sufarme Isidra Erniz Tomás, médico cirujano. Joaquín Abiel Uc Díaz, médico cirujano. Laura Isabel Valderrama Ruiz, médico cirujano. Amin Amilcar Valencia, médico cirujano. Dorothy Betsabe Vázquez Gutiérrez, médico cirujano. Kevin Daniel Vivas Ramírez, médico cirujano. Alondra Stephanie Zapata de la Cruz, médico cirujano. Jocelyn Zavala Velasco, médico cirujano. Licenciatura en Nutrición y Dietética. Leslie Saraí Aburto Corral, Licenciatura en Nutrición y Dietética. Angie Juliet Carrión Herrera, Licenciatura en Nutrición y Dietética. Lidia Susana Cruz Borja, Licenciatura en Nutrición y Dietética. Carla Fernanda Díaz Cárcova, Licenciatura en Nutrición y Dietética. Diana Janet Guerra Rábagos, Licenciatura en Nutrición y Dietética. Daniela Giret Martínez Rodríguez, Licenciatura en Nutrición y Dietética. Rebeca Palacios Milian, Licenciatura en Nutrición y Dietética.
Jazmín Adeline Sáenz Román Ramón, licenciatura en Nutrición y Dietética. Licenciatura en Químico de Alimentos, Daira Elizabeth Flores López, licenciatura en Químico de Alimentos. Evelyn Martínez Navarro, licenciatura en Químico de Alimentos. Cristian Gamaliel Perla Maltés, licenciatura en Químico de Alimentos. Joseph Valdés López, licenciatura en Químico de Alimentos. Químico Clínico Biólogo. Gemma Marjan Almaraz Izaguirre, Químico Clínico Biólogo. Catherine Astrid Avendaño Silva, Químico Clínico Biólogo. Ana Fernanda Cano Torres, Químico Clínico Biólogo. Aline Yanel Gómez Martínez, Químico Clínico Biólogo. Vicente Dorothy Cassandra Jean, Químico Clínico Biólogo. Jorge Enrique Leal Luna, Químico Clínico Biólogo. Edwin Irán León Bajo, Químico Clínico Biólogo. Edith Carolina López Mendoza, Químico Clínico Biólogo. Seila Naraí Mijangos Albores, Químico Clínico Biólogo. Ana Lady Mollinedo García, Químico Clínico Biólogo. Sofía Nayeli Nolasco Sánchez, Químico Clínico Biólogo. Delia Ocañas López, Químico Clínico Biólogo. Manuel Ochoa Pérez, Químico Clínico Biólogo. Luis Gerardo Rizo Hernández, Químico Clínico Biólogo. Keila Lizeth Rodríguez Vázquez, Químico Clínico Biólogo. Andrea Sánchez Alaniz, Químico Clínico Biólogo. Carla Vanessa Valenzuela Osoria, Químico Clínico Biólogo. Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Carlos Arturo Alcántar González, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Obed Azar, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Jesuri Adlai Castillo Sánchez, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Kenia Rubí Chontal Romero, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Sergio Cruz Reyes, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Lizeth Domínguez Medina, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Gabriela Isabel Florian Reyes, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Mayra Carolina Gómez Flores, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Maribel Gómez Hernández, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Silvano Gómez Mayo, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Doranzi Yailin González González, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Javier Guerrero Castañeda, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Yulemi Vianey Hernández Guido, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Ronnie Trinidad Hernández Morales, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Eric Neftalí Hernández Vázquez, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Yevgeny Yurkaev, Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación. Halile Shirley Martínez Hernández,
licenciatura en terapia física y rehabilitación. Rebeca Areli Mejía Cantú, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Vanelli Mendoza Reséndiz, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Luis Daniel Montalvo Rivero, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Gladys Noemí Moreno Aguiar, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Jeremías Oropesa, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Eliasib Orozco López, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Andrés Alejandro Ramírez Moreno, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Miriam Nayeli Ruiz Tabardillo, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Zuleima Sánchez Sánchez, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Abraham Sandoval Villegas, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Anaí Suárez Rodríguez, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Jorge David Telles Hernández, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Pilar Esther Vázquez Osnilla, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Atlay Itzel Vázquez Limón, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Brisaida Amairani Velázquez Robledo, licenciatura en terapia física y rehabilitación. Especialidad médica en oftalmología. Fred Austin Boden Vanegas, especialidad médica en oftalmología. Gisette Yacil Sandoval Bernal, especialidad médica en oftalmología. Maestría en salud pública. José Alejandro Troncoso Hidalgo, maestría en salud pública. Facultad de Educación. Licenciatura en Ciencias de la Educación, área Ciencias Sociales. Irma Elisa Presuel Ewan, licenciatura en Ciencias de la Educación, área Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencias de la Educación, área Lengua y Literatura. Guillermina Ariadne Cuevas Calderón, licenciatura en Ciencias de la Educación, área de Lenguaje y Literatura Española. Licenciatura en Ciencias de la Educación, áreas Biología y Química. Gabriela Suárez Benítez, licenciatura en Ciencias de la Educación, áreas Química y Biología. Licenciatura en Ciencias de Enseñanza de las Ciencias Físico-Matemáticas. Madeley del Carmen Fonseca Barreiro, licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Físico-Matemáticas. Diana González Fernández, licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Físico-Matemáticas. René Rocha Reinaga, licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Físico-Matemáticas. Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Orlando Irán Mauro Teodosio, licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Marlene Sánchez Castro, licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales. Licenciatura en Enseñanza del Inglés. Isabela Amariz Hernández, licenciatura en Enseñanza del Inglés. Val Cristian Brams Andalón, licenciatura en Enseñanza del Inglés.
Leslie Yasmín Flores Guzmán, licenciatura en enseñanza del inglés. Yarisbeth Hernández Policarpo, licenciatura en enseñanza del inglés. Lorena Isabel Mejía Torres, licenciatura en enseñanza del inglés. Ana Paola Pérez Rivera, licenciatura en enseñanza del inglés. Sara Elizabeth Reyes Zúñiga, licenciatura en enseñanza del inglés. Licenciatura en educación preescolar. Perla Vanessa Ayala Echevarría, licenciatura en educación preescolar. Elizabeth Camacho López, licenciatura en educación preescolar. Keila Atalía Castillo Sánchez, licenciatura en educación preescolar. Sandra Karen García Macías, licenciatura en educación preescolar. Aide Jiménez Hernández, licenciatura en educación preescolar. Claudia Jacqueline Jiménez Trejo, licenciatura en educación preescolar. Danira López Beltrán, licenciatura en educación preescolar. Sara Magaña Zúñiga, licenciatura en educación preescolar. Andrea Medina Oliva, licenciatura en educación preescolar. Liz Janet Obrajero Juárez, licenciatura en educación preescolar. Nayeli Ramón Rodríguez, licenciatura en educación preescolar. Naara Berenice Rodríguez Méndez, licenciatura en educación preescolar. Keila Paoli Santiago Flores, licenciatura en educación preescolar. Licenciatura en educación primaria. Ana Laura Alvarado López, licenciatura en educación primaria. Emma Elvira Maldonado Brañez, licenciatura en educación primaria. Yasmín Jacqueline Monroy Pérez, licenciatura en educación primaria. Gabriela Tuc Suárez, licenciatura en educación primaria. Maestría en educación con acentuación en administración educativa. Jade Berenice Loredo García, maestría en educación con acentuación en administración educativa. Maestría en educación con acentuación en docencia. Hulda Fabiola Rico Núñez, maestría en educación con acentuación en docencia. Maestría en educación con acentuación en gestión docente. Génesis Caridad Granados Ayala, maestría en educación con acentuación en gestión docente. Maestría en enseñanza de las ciencias sociales. Armando Valencia Hernández, maestría en enseñanza de las ciencias sociales. Maestría en enseñanza de la química. Patricia Karina Santiago Morales, maestría en enseñanza de la química. Maestría en gestión curricular. Guillermo Paulino Clemente García, maestría en gestión curricular. Maestría en gestión educativa. Gilberto Hernández de la Cruz, maestría en gestión educativa. Yolanda Montalvo Ayala, maestría. Yolanda Mendoza Ayala, maestría en gestión educativa. Maestría en educación con acentuación en gestión educativa. Óscar Andrés Pereira Álvarez, maestría en educación con acentuación en gestión educativa. Maestría en educación con acentuación en administración educativa, Centro de Asesoría El Salvador. Binet Esther Centeno Pérez, maestría en educación con acentuación en administración educativa.
Norma Yanira Marroquín Vanegas, maestría en educación con acentuación en administración educativa. Kenny Linet Orellana Hernández, maestría en educación con acentuación en administración educativa. Luis Rosales Cervellón, maestría en educación con acentuación en administración educativa. Maestría en educación con acentuación en docencia. José Jonathan Merlos Argueta, maestría en educación con acentuación en docencia. Francisco Pérez Ábalos, maestría en educación con acentuación en docencia. Maestría en educación con acentuación en administración educativa. Eugenie Carnan, maestría en educación con administración con acentuación en administración educativa. Franz Delia, maestría en educación con acentuación en administración educativa. Lamaré Guerrero, maestría en educación con acentuación en administración educativa. Doctorado en gestión educativa. Mayola Christian Emmons, doctorado en gestión educativa. Kimberly Denise Flynn, doctorado en gestión educativa. James Jude Lords, doctorado en gestión educativa. Audley Gifford Merritt, doctorado en gestión educativa. Marva Jane Merritt, doctorado en gestión educativa. Sandra Michelle Fortín, doctorado en gestión educativa. Sherina Arisa Phillips, doctorado en gestión educativa. Nadine Beverly Spencer, doctorado en gestión educativa. China René Ward, doctorado en gestión educativa. Ensil Grace Amelia Williams, doctorado en gestión educativa. Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Cecia Joaquín Quintero, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Pedro Teixeira Luis Francisco, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial y de Sistemas. Baruch Ulrich Enrique Domínguez Cedeño, Ingeniería Industrial y de Sistemas. Diana Saraí Martínez Reina, Ingeniería Industrial y de Sistemas. Óscar David Monarres García, Ingeniería Industrial y de Sistemas. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Jonathan Alejandro Castro Inca, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Edgar Eduardo de Dios García, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Óscar Alexandro Esteban Suárez, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Sara Hernández Serrano, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Kenny Sabdiel López López, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Nathaniel Nicolás Martina, Ingeniería en Sistemas Computacionales. César Enrique Rodríguez Alemán, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Eri Jared Torres Ramos, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Dafne Lisset Trejo Olmos, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Harry Daniel Vargas Pérez, Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación. Alvin Benjamín García Galán, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación. Mauricio Neira Ramírez, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación. Luigi Jonathan Silnis, Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicación. Facultad de Psicología.
licenciatura en Psicología Clínica. Y Ara Cristina Álvarez Castillo, licenciatura en Psicología Clínica. Annette Elizabeth Andrade, licenciatura en Psicología Clínica. Rebeca Daniela Arcinas Andrade, licenciatura en Psicología Clínica. Nadia Elizabeth Blanco Angulo, licenciatura en Psicología Clínica. Cindy Esmeralda Chontal Romero, licenciatura en Psicología Clínica. Vivian Danaira Cruz Priego, licenciatura en Psicología Clínica. Lesley Díaz Rueda, licenciatura en Psicología Clínica. Jocely Noemí García Silvestre, licenciatura en Psicología Clínica. Betsy Areli Guerra Kawich, licenciatura en Psicología Clínica. Miguel Ángel Juárez Sánchez, licenciatura en Psicología Clínica. Sayan Fernanda López Calderón, licenciatura en Psicología Clínica. Asenet Pinales López, licenciatura en Psicología Clínica. Laura Salinas Jarquín, licenciatura en Psicología Clínica. Licenciatura en Psicología Educativa. Y Saúl Barrera Flores, licenciatura en Psicología Educativa. José Manuel de Ochoas Ollervides, licenciatura en Psicología Educativa. Evelyn Maciel Martínez Rodríguez, licenciatura en Psicología Educativa. Máster en Relaciones Familiares. Eliud Román Juárez, máster en Relaciones Familiares. Gustavo Romay Olea, máster en Relaciones Familiares. Maestría en Relaciones Familiares, acentuación, terapia familiar. Telmaneli Park Gómez, maestría en Relaciones Familiares con acentuación en terapia familiar. Facultad de Teología, licenciatura en Teología. Sabdiel Abieser Brígido, licenciatura en Teología. Audelino Castellanos Sánchez, licenciatura en Teología. Abel Castillo Castillo, licenciatura en Teología. Samuel Castro Ferrer, licenciatura en Teología. Brian Ramón Cedillo Novelo, licenciatura en Teología. Eibar Gilberto Charmi Cruz, licenciatura en Teología. Héctor Dumas Chávez, licenciatura en Teología. Pablo Flores Cárdenas, licenciatura en Teología. Víctor Hugo Garay Flores, licenciatura en Teología. Samuel Antonio Gil Rodríguez, licenciatura en Teología. Venancio González López, licenciatura en Teología. Mario Alberto Hernández Vázquez, licenciatura en Teología. Jairo Daniel Hernández Vite, licenciatura en Teología. Jafet Emanuel López Padilla, licenciatura en Teología. Otoniel López Romano, licenciatura en Teología. Nelly Mendoza Gordillo, licenciatura en Teología. Osvaldo Montejo de la Cruz, licenciatura en Teología. Carlos David Olivera Martínez, licenciatura en Teología. Kevin Pimentel Ochoa, licenciatura en Teología. Gerson Rodríguez Vela, licenciatura en Teología. Moisés Sanabria Rodríguez, licenciatura en Teología. Marco Antonio Vázquez Ribón, licenciatura en Teología. José Velasco Reséndiz, licenciatura en Teología.
Jesús Vences Méndez, licenciatura en Teología. Alberto Vidal Pérez, licenciatura en Teología. Escuela de Artes y Comunicación, licenciatura en Arquitectura. Alessandra Michele Castillo Everardo, licenciatura en Arquitectura. David Armando Sosa Higuera, licenciatura en Arquitectura. Olga Janet Tejada Montoya, licenciatura en Arquitectura. Licenciatura en Artes Visuales. Viviana Morales Velasco, licenciatura en Artes Visuales. Samuel Ramírez Juárez, licenciatura en Artes Visuales. Licenciatura en Comunicación y Medios. Luz Farid David del Ángel, licenciatura en Comunicación y Medios. Julio César Gálvez Morales, licenciatura en Comunicación y Medios. Ana Jiret Gómez Arias, licenciatura en Comunicación y Medios. Judith González Pinoza, licenciatura en Comunicación y Medios. Jairo Daniel Hernández Hernández, licenciatura en Comunicación y Medios. Salim Sabdiel Murcia Rosas, licenciatura en Comunicación y Medios. Lisbeth Esmeralda Pereda Lizarraga, licenciatura en Comunicación y Medios. Fernando Ramírez Bukovex, licenciatura en Comunicación y Medios. Ismari Esperanza Rivera Guzmán, licenciatura en Comunicación y Medios. Juan Sánchez Escobar, licenciatura en Comunicación y Medios. Uziel Serna Montaño, licenciatura en Comunicación y Medios. Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. Nema Kishana Henry, licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. Matías Adán Islas Chirinos, licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. José Manuel Jorge Cordero, licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. Juan Ociel Villar Martínez, licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. Escuela de Ciencias Estomatológicas. Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Jaciel Antelo Acevedo, Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Misael Cartagena Gutiérrez, Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Sergio Contreras Neri, Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Junior Manuel Domingos, Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Jimmy Alex Martínez Aguilar, Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Juan Marcos Navarro Rivas, Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Aimé Elizabeth Sorola Tobar, Técnico Superior Universitario en Tecnología Dental. Cirujano Dentista. Demi Denise Álvarez Narváez, Cirujano Dentista. Gildardo Barbosa Olazarán, Cirujano Dentista. Silvia Saraí Espinosa Maldonado, cirujano dentista. Scarlett Mariel Garza Torres, cirujano dentista. Javier González Benítez, cirujano dentista. Edny David González Córdoba, cirujano dentista. José Roberto González Narváez, cirujano dentista. Jacqueline Juárez Montaño, cirujano dentista. Soy un Lee, cirujano dentista. Carlos Daniel Lozano Domínguez, cirujano dentista. Daria Malyarova, cirujano dentista. Manuel Medina Valenzuela, cirujano dentista. Areli Judith Pérez Rodríguez, cirujano dentista. Edison Stephen Quiroz Santamaría, cirujano dentista.
Lady Alejandra Rivas Sosa, cirujano dentista. Timoteo Rueda León, cirujano dentista. Cintia Tobar Ibarra, cirujano dentista. Santiago Antonio Vázquez Segovia, cirujano dentista. Escuela de Música, Técnico Superior Universitario en Educación Musical. Jorge Martín Pérez Santiago, Técnico Superior Universitario en Educación Musical. Licenciatura en Música, Área de Enseñanza Musical. Irving Javier Lara Martínez, Licenciatura en Música, Área de Enseñanza Musical. Jesús Antonio Ochoa Gómez, Licenciatura en Música, Área de Enseñanza Musical. Lenny Serrano Hernández, Licenciatura en Música, Área de Enseñanza Musical. UM Virtual, Licenciatura en Teología. Gerson Aquino Pino, Licenciatura en Teología. William Jimmy Ayala Morales, Licenciatura en Teología. Juan Manuel Balmaceda Vaca, Licenciatura en Teología. Cristian Jesús Castellanos Perdomo, Licenciatura en Teología. Misael Chuquimango Mendoza, Licenciatura en Teología. Eris Antonio Feliz Feliz, Licenciatura en Teología. Elisa Luz Ibarra Chávez, Licenciatura en Teología. Josué Interiano Álvarez, Licenciatura en Teología. Sandy Paul Mateo Gómez, Licenciatura en Teología. William Leonel Pérez Bravo, Licenciatura en Teología. Edwin René Rueda Díaz, Licenciatura en Teología. José Joel Sáenz López, Licenciatura en Teología. Jorge Salas Acho, Licenciatura en Teología. José Roberto Salas Durón, Licenciatura en Teología. Orley Yosimar Vázquez Pérez, Licenciatura en Teología. Maestría en Administración con acentuación en Finanzas. Yunar Yenomar Bartolomé Elizabeth, Maestría en Administración con acentuación en Finanzas. Cindy Joana Joseph Trejos, Maestría en Administración con acentuación en Finanzas. Maestría en Administración con acentuación en Recursos Humanos. Carolina Vivero Reyes, Maestría en Administración con acentuación en Recursos Humanos. Maestría en Relaciones Familiares. Shane Philip Linder, Maestría en Relaciones Familiares. Beatriz Martínez Izquierdo, Maestría en Relaciones Familiares. Eunice Ramírez Lizcano, Maestría en Relaciones Familiares. Guadalupe Solares Martínez, Maestría en Relaciones Familiares. María Mercedes Tori, Maestría en Relaciones Familiares. Thank you.
Les invito a orar para terminar con este programa. Amado Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias te damos en este momento por tantas oportunidades que tú nos has brindado. Estamos muy contentos, Señor, porque a pesar de las situaciones que hemos pasado durante este tiempo, durante este último año, tú has estado con nosotros. A pesar de la situación difícil por la pandemia mundial que hemos sufrido, sabemos que tú sigues al control y lo continuarás haciendo. Reconocemos en este momento, Señor, que tú, como en el pasado, eres un Dios de maravillas, que de milagros, como declara el salmista. Queremos agradecerte también porque has permitido que durante este año todavía jóvenes puedan concluir y prepararse para formar parte del ejército de misioneros que tú deseas que vayan y terminen la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, porque también permites que ellos puedan cumplir sus sueños, sus emprendimientos. Tú los ayudarás donde quiera estén, donde quiera tú los envíes, para que puedan servirte en todo momento. También te agradecemos, Señor, porque todavía familias, padres, confían en ti, confían especialmente en la educación adventista. Pueden enviar a sus hijos con esa confianza de que tú ayudarás en cada momento. Pedimos que proveas los recursos necesarios tanto para su propio sustento como para el proyecto educativo de sus hijos. Me sigue bendiciendo, Señor, también esta institución que es tuya. Permite que esta pueda cumplir la misión que tú le has dado hasta cuando tú hayas de venir por segunda vez. Señor, gracias te damos y todo esto lo agradecemos solamente en el precioso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Profesionales, desde aquí la familia universitaria los abraza y celebramos con ustedes y sus familias este tan esperado logro. Estamos seguros de que Dios se manifestó acá con nosotros en este programa y lo seguirá haciendo, por supuesto, en los proyectos que están por venir. Así damos por terminada la colación de grados de la generación 2021 de la Universidad de Montemorelos.